Buenas tardes, Kimberly. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí trabajando. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios por acá, molestando un ratito. Está bien. Ya aquí finalizando un nuevo escalón, podríamos decirlo así. Excelente. Y después va a continuar con inbound marketing. Es mi intención, honestamente, pero ahorita estoy teniendo problemas con los horarios, entonces no sé cómo podría solucionar, Va sino de 8 a 9. sí, el problema está con la universidad, con los compañeros, sí. Entonces salgo tipo 8 y 10 de la, o sea, de la clase de la universidad. Entonces, en esa hora después nos reunimos con los compañeros, porque como son proyectos, ¿verdad? De fotografía y todo lo demás, entonces nos estamos organizando pues cada que finaliza la clase. Entonces no me queda chance de estar en una o en otra. Y les comentaba al muchacho que me llamó, no recuerdo el nombre, de inglés corporativo, de que si me daba chance hasta el lunes, pero me dijo que hasta mañana tenía, podían mandar los listados, si no me equivoco, lo de la información. Entonces sí, lamentablemente no podía. Sí. Así que espero, pues continuaremos. Si se da un futuro, la oportunidad otra vez, pienso retomarlo. Sí, aunque se va a estar desarrollando posteriormente, lo ideal hubiera sido dar la continuidad, porque va a estar, bueno, inbound marketing, de verdad que es muy bueno. Ya es aterrizar en todo lo que se ha estado hablando, pero ya aterrizado un poquito más en concreto. Sí, muchas gracias. Esa es mi intención, ¿verdad? Espero continuar, porque ahorita sí, ya más que estamos en las finales de la universidad, cerrando ciclos, bueno, hasta diciembre, pero como ya son las últimas unidades, ya como que más presión le ponen a uno, Sí. entonces sí es más complicado y más el trabajo, pues es más saturado aún. Así que sí. Sí. Se complica, de verdad, ya al cierre prácticamente del ciclo académico. Pero qué bueno. ¿En qué año está ya? Tercer año. Excelente. Ya casi, ya casi. Sí, ya primero Dios. Contando un año más que quizás la preespecialización y lo demás. Ya, primero Dios en 2 años y medio, tres, salga. Está bien. Ya, primero Dios. Ya después hay que estar pensando estudiar la maestría. Sí, si Dios lo permite. Vamos a seguir o ver qué oportunidades más se amplían también, ya sea por medio del trabajo o por los estudios. Sí. Normalmente es conveniente llevar una maestría que sea afín, pero no de la misma especialidad, excepto que sea fuera del país. Excepto si es fuera del país, vale la pena continuar. Pero si es fuera si es acá en el país, es una especialidad afín para desarrollar más el currículum. Bien, bienvenida Claudia, bienvenido Almore, bienvenida Roxana. Hoy Balmore nos Gracias, buenas acompaña tardes. desde casa. Buenas tardes. Ah, para que vea que lo tenemos monitoreado. Me quequembo a Miguel. Ah, está bien. Hay que aprovechar. Bien, ya casi iniciamos un par de minutos y arrancamos con lo que tenemos para hoy. Bienvenido, Brian.
¿Les mandaron la encuesta? Sí, ok. La llenaremos casi al finalizar la sesión de este día. Ok, buenas tardes a cada uno de ustedes. Iniciamos con el curso de este día. Es la última, así es que quiero dar un agregado por ahí que a alguien creo que le va a servir en la preespecialización, a alguien le va a funcionar en esa área. A otros nos va a funcionar en el área que llevamos día a día, posiblemente de nuestro trabajo, y es el punto de los objetivos. Dentro de la campaña publicitaria siempre deben haber objetivos y objetivos muy claros, muy establecidos. Esos objetivos son los que nos van a permitir obtener un éxito o un fracaso de la campaña. Y es lo que nos va a permitir también ver cómo está nuestra campaña. Voy a dar los objetivos en dos vías o la explicación de lo mismo en dos vías. La primera vía por la que nos vamos a ir de los objetivos es una vía muy conocida y que casi siempre cuando vamos a redactar objetivos se nos enseña, después regreso a eso, se nos enseña. Ya hemos escuchado de esta metodología, los objetivos SMART. Sí, ¿no? Sí, ok. No, yo no. Los que no hemos escuchado, hoy aprenderemos. Y los que ya hemos escuchado, reforzaremos. El objetivo SMART, antes de hablar en profundidad de marketing en el punto de métricas digitales, debemos entender la vinculación que tiene con los objetivos. ¿Por qué? Porque en el marketing yo puedo estar viendo las estadísticas. Y puedo estar viendo el gráfico de barras, puedo estar viendo un gráfico de arena, etcétera. Puedo ver todas las estadísticas. Pero para mí simplemente serían un gráfico más, sin entender nada. Pero ejemplo de esto, yo dije que en la campaña que íbamos a hacer de marketing digital, el día sábado iba a llegar por lo menos a 1.300 personas. El día domingo iba a llegar a 1.000 y el día viernes iba a llegar a 2.000. 2.000, 1.300 y 1.000. ¿Sí? Hacia arriba y bajando. Pero se dio un fenómeno dentro de la campaña que hicimos. Se dio el fenómeno que el primer día viernes solamente llegué a 500 y mi meta era 2.000. En el segundo día superé los 500 y llegué a 3.000, que era el día sábado, y el día domingo bajé a 200. ¿Está bien la campana? Sí, está bien la campana. No se comportó la campana como yo la había pensado, porque yo había pensado que la campana iba a iniciar en el centro y en descenso. Así había pensado yo la campaña de esta venta, pero se dio al revés, donde inició bajo, subió y bajó por completo. ¿Es válido, Miguel, ese tipo de entendimiento? Sí. Ahora, el problema es que si yo no tengo un objetivo con el cual medirlo, bien difícil voy a saber si tuvo éxito o no el objetivo. Ok.
No voy a saber si tuvo o no mi objetivo, porque obviamente no lo he redactado. Entonces, viene la importancia de hacer los objetivos de manera SMART. Después de esto vienen las métricas o los KPI. ¿Hemos escuchado algo de esto de los KPI? Como los objetivos que se ponen, ya sea un equipo de ventas o para lograr los resultados. Sí, va en esa línea. También en el caso del KPI va más que todo en el factor de evaluar el desempeño a través de indicadores. Por ejemplo, un indicador era llegar a 2.000 personas, por ejemplo. Ese era el indicador. Pero otro indicador era obtener 1.000 clics en toda la campaña que habíamos hecho. Otro indicador era llegar a personas de otro departamento, otro indicador, etcétera. Estos son los KPI. En el caso de recursos humanos, los KPI se utilizan para evaluar el desempeño del personal. Ejemplo, tiene el manual de funciones y sobre el manual de funciones decimos, cumplió con esto, cumplió con esto, cumplió con esto, no cumplió, no cumplió, sí cumplió, etcétera. Y aquí me está dando una evaluación a través de una métrica conocida como los indicadores de evaluación del personal. ¿Correcto utilizarlos? 100%. Por eso es, cuando usted vaya a diseñar la campaña, su objetivo tiene que tener muy en claro, valga la redundancia de la palabra, debe establecer muy en claro cuáles son los indicadores que está buscando al momento de la campaña. Si usted dice, no, es que simplemente vamos a hacer la campaña porque a ver qué sale. No podemos, ¿verdad? O vamos a hacer la campaña porque, como Miguel dijo, atraer tráfico. Está bien. Pero ese tráfico, ¿para qué lo queremos? Solamente para que nos digan, ah, qué bonito el logo que usted hizo. Ah, qué bonito. No tiene sentido. El objetivo final de toda campaña es convertirlo en una compra, llevarlo a una fidelización, etcétera. Entonces, como primer elemento, veíamos por acá ya la métrica empleada en KPI nos permite medir si vamos en la dirección correcta, pero ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta obligada, ¿verdad? Vamos en la dirección correcta, sí, vamos avanzando. ¿Logramos el tráfico que buscábamos? Sí, pero ¿qué más? ¿Estamos avanzando en algo más o solamente nos hemos quedado ahí de ya no sabemos qué hacer? Entonces, el otro elemento del objetivo SMART es, aquí es donde entran en juego objetivos estratégicos. Ok, Nicole, permítame, dejo de compartir y le doy la palabra. Gracias, licenciado. Solo recordarles de que ahora a las 1:45 vamos a hacer lo que es la encuesta de satisfacción para poder darle oportunidad a los compañeros que no se han conectado todavía para estar ahí pendiente y yo les estaría apoyando, Miguel. Gracias. Aproveché el Bueno. comercial. Ok. Gracias. Muy amable, Nicole. Bien, entonces continuamos con los objetivos. Y aquí viene el punto de la estrategia y me quedé en eso. ¿Cuántos? No dije que podamos, dije cuántos hemos jugado ajedrez. Vale, si no hemos jugado ajedrez, dama china, pues. ¿Qué le llamamos dama china a las de las cajuelitas? Pero ese es dama española, pero igual todos le decimos dama china. Hemos jugado. Se ha fijado que para estos dos juegos y para todos los juegos de mesa, pero en estos dos en particular, hay estrategias a seguir. A mí me encanta ver un video que no sé cómo se llama, pero no son las damas chinas ni las damas españolas, son parecidos, donde se ve que automáticamente la persona le está dando todo el gane al contrincante y le da una pieza, otra pieza, otra pieza, otra pieza. Y el contrincante va moviendo como el que está iniciando el juego quiere que mueva. A tal grado que llega, se corona y con una pieza termina ganando todo el juego. Full estrategia. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar? Ah, tenemos la competencia. Ok, a la competencia, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Eliminarlos? No podemos. Pero sí podemos utilizar una estrategia para salir adelante de la competencia.
Si podemos utilizar una estrategia para igualar posiblemente la oferta que ellos están teniendo. Una de las empresas de ferretería dice el siguiente eslogan: tráiganos su cotización. Y si es más barata que nosotros, le igualamos el precio. Es Epa. un eslogan. ¿Vale? Epa. Gracias. Publicidad. Ok, pero está bien. ¿Se fija cómo está posicionado esta ferretería en nuestra mente? Porque dijimos, y creo que algunos adicional a Roxana, dijimos, epa, sí, llevamos la cotización. No sé si usted lo ha hecho, yo lo hice como experimentos sociales, algunas cosas las hago así, y lo hice como experimento social donde fui y llevo una cotización de X productos. Y me dice, sí, nosotros se lo podemos igualar, igualan el precio, y me dice lo siguiente, lo único que no le incluye es el transporte. Y de donde está EPA para su vivienda, le cuesta $100 el transporte. Y dije yo, se desquitaron el igualarlo con el transporte. Estrategia, correcto o incorrecto, en mercadeo todo se vale. ¿Sí? Entonces, correcto, cobraron y todo. Al final de la historia, terminé pagando prácticamente lo mismo que pagaba en el otro lugar, pero con la ventaja, si lo veo así, que llegó todo el producto hasta mi casa y en teoría de mejor calidad. Dije, en teoría, usted haga sus valoraciones de cada una de las empresas. Otro elemento que vemos dentro de los objetivos SMART es que tendremos un objetivo a nivel global dentro de nuestra empresa y luego objetivos departamentales. Lo que en investigación, en seminario, lo que en la tesis de graduación, etcétera, se conocía como los objetivos generales y los objetivos específicos. Vámonos a un ejemplo para enfocarlo mejor. Nosotros como empresa nos dedicamos a la venta, promoción, gestión, el nombre que le querramos asignar, de capacitación. Es inglés corporativo, nos dedicamos a esto. Pero en inglés corporativo tenemos diferentes departamentos. Por ejemplo, tenemos el departamento full que se encarga de inglés. Está el departamento que se encarga de mercadeo. Y en el departamento de mercadeo están los que se encargan de marketing digital, los que se encargan de inbound marketing y los que se encargan de email marketing, etcétera. Pongo esto por ejemplo. Están cursos abiertos y están cursos libres. Se me ha ido el nombre en este momento, pero libres, digamos. Cada uno de nosotros tenemos un mover específico dentro de. El objetivo general de la empresa es proporcionar capacitaciones a todas las personas que así lo deseen. Pero ¿cómo llego yo a eso? A través de todas las personas que están poniéndose en contacto con cada uno de ustedes o con las personas que escribieron a la página, con las personas que se van relacionando. Y esto permite que el objetivo departamental llene al objetivo global o el objetivo general. En todos los casos, los objetivos suelen estar relacionados con la mejora de las métricas y obtener el máximo resultado posible. No puedo decir, ah, voy a hacer un objetivo porque, como Miguel dijo, que había que hacer un objetivo. No, el objetivo es para lograr resultados. Si no vamos a medir resultados, si no vamos buscando eso, mejor no le pongamos objetivo porque no tiene sentido. Ahora bien, la fórmula de objetivos es tan importante como el objetivo en sí mismo. ¿Cómo hemos de hacerlo entonces? Siguiendo la metodología SMART. SMART es un acrónimo de una serie de características que han de cumplir nuestros objetivos para estar formulados de manera adecuada. Veamos cómo sería entonces. Ya los objetivos SMART. Primero, el objetivo debe ser específico. He visto objetivos que llevan hasta 5 o 6 líneas en Arial 12. Y yo siempre me he preguntado,
¿De verdad van a alcanzar ese objetivo? ¿De verdad ese objetivo está siendo específico? ¿O simplemente le hemos adornado las palabras? Y entre adornar las palabras hemos cometido errores, como utilizar los verbos para hacer un objetivo. El objetivo siempre se inicia con verbo terminados en ar, er, ir, ¿sí? En infinitivo. Siguiente, esto anótelo para que usted lo busque. ¿Quiere saber qué verbo utilizar para redactar objetivos? Váyase a la taxonomía de Bloom. Así como se escucha, taxonomía con X. Taxonomía de Bloom. Bloom así como el hospital. En la taxonomía de Bloom es de las mejores, no le voy a decir que es la mejor, es de las mejores que su servidor conoce, donde le da una lista enorme de todos los objetivos, perdón, de todos los verbos para objetivos generales. Le da una lista más grande todavía de todos los verbos para objetivos específicos. Y lo más bonito de la taxonomía de Bloom es, usted quiere un objetivo para educación. ¿Quiere un objetivo para investigación? ¿Quiere un objetivo para análisis? ¿Quiere un objetivo de redacción? Y él se lo va clasificando. La taxonomía de Bloom le da la clasificación por temas y por verbos a utilizar. Sobreentendido, algunos verbos se van a repetir entre temas. Y es válido. Pero esto me permite que mi objetivo lleve un solo verbo y el verbo más idóneo para la investigación. Ok, definido ya que solo debe llevar un verbo, definido que podemos apoyarnos en la taxonomía de Bloom, viene el siguiente elemento. ¿Qué quiero lograr con este objetivo? Acá yo lo voy a combinar, este método SMART, con el método SOET. S-O-E-T. SOET. S-O-E-T. Igual, es un acrónimo. En el caso del método SOET, la S es de sujeto. Sujeto. ¿Qué es el sujeto que vamos a investigar? La campaña publicitaria realizada en el mes de noviembre del año 2022. Pero como está muy largo ponerle todo eso, y por eso se hace de 6 páginas, perdón, de 6 líneas, el objetivo, cambiémosle. ¿Cómo se llama la campaña publicitaria? Mundial. ¿Sí? La campaña de marketing que vamos a hacer en este momento se llama Mundial. Entonces, pudiera ser, ejemplo, analizar los resultados de la campaña mundial. Sujeto. El objeto. ¿Por qué queremos analizarlo? La O es de objeto. ¿Por qué lo queremos analizar? ¿Por qué queremos saber sobre esta campaña? O lo que algunos le llaman la famosa causa. ¿Por qué? Y aquí viene, analizar la campaña mundial comprobando, se me ocurre en este momento, no lo tengo redactado, comprobando su efectividad. Ahora viene el espacio. La E de espacio en San Salvador en el mes de noviembre. Espacio y la T de tiempo. Sujeto, objeto, espacio y tiempo. Estos 4 elementos me van a permitir que mi objetivo sea muy específico, donde yo no me voy a ir por las ramas, no voy a ir. Queremos saber si hay una gran belleza en el mundial y la belleza que... No, vamos directo al grano, como decían las abuelitas. Que sea medible. ¿Por qué necesitamos medirlo? ¿Cómo mido si la campaña mundial tuvo éxito? Fácil. A través de cuántos clics tuve, a través de cuántas visitas en mi landing page tuve, a través de cuántas reacciones tuve, a través de cuántas reproducciones del video tuve, a través de cuántos mensajes tuve, a través de
usted va a elegir el método por el cual lo va a medir. A través de la encuesta realizada, etcétera. Usted elige el método que va a utilizar. Siguiente elemento, SMART, que sea alcanzable. Póngase objetivos muy alcanzables, si lo decíamos. Por ejemplo, no voy a decir, necesito ver si los 3 millones de personas dieron clic en San Salvador. Si posiblemente en San Salvador no somos ni 3 millones de personas. O posiblemente somos más. Va a depender. Pero aquí viene el detalle. ¿Cómo voy a saber cuánto es la población? Me voy y fácilmente busco en los registros. Me voy a Wikipedia. No es tan confiable, pero ayuda. Me voy a Wikipedia y en Wikipedia pongo población de San Salvador, población de Santa Ana, población de Cabañas, población de La Unión, etc. Y sobre eso veo qué tan alcanzable es mi objetivo al momento de ponerlo. Realista. Nuestro objetivo debe ser 100% realista. No se debe ir al punto donde digamos, yo quiero medir todos los resultados habidos y por haber que tiene la campaña. Yo quiero medir todo. No, vámonos a algo realista. ¿Qué es lo que podemos medir? ¿Qué es lo que podemos extraer? Y que sea en un tiempo específico y oportuno. Eso me lleva a este elemento. Definir la franja del tiempo para cumplir el objetivo. La campaña publicitaria va a estar por 15 días. Esos 15 días yo debo tenerlos bien definidos. No voy a extender el plazo ni lo voy a cortar, sino que son 15 días donde yo voy a estar desarrollando mi objetivo como tal, mi campaña publicitaria, y la voy a estar evaluando constantemente. Preguntas o comentarios que tengamos. Ok, entonces para cerrar esta parte, le voy a dar en este momento 8 minutos para que usted me redacte un objetivo. Un objetivo SMART SOET. 8 minutos para que usted me lo redacte. Miguel, necesitamos hacerlo. La práctica hace al maestro, decía un proverbio, ¿verdad? Así es que redáctemelo, por favor. Tenemos 8 minutos para hacer un objetivo SMART SOET. Por acá les estoy acompañando. Cualquier pregunta que tenga, dispuesto a responderles. ¿Cómo vamos?
Dos minutitos. Arrancamos ya. Para hacerlo participativo y democrático, no sé qué tan democrático es, participativo sí, pero para hacerlo participativo, veamos quién nos aparece primero para que nos comparta su objetivo SMART. Karina Estela Cruz. No se encuentra. Okay, veamos el segundo. Brian Steven Blanco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Okay, hice lo que pude en tan solo 8 minutos. Dice que creo que como principal objetivo, como un objetivo SMART, creo que podría ser el aumento de ventas, ¿verdad? Creo que es el mayor motivo de una empresa, que la base fundamental son las ventas, ¿verdad? Al cliente primitivo. Obviamente, tener como mejor posicionamiento en el sector del área de ferretera, en mi caso, podría ser ofrecer productos que usualmente no se están vendiendo, como que no vende la competencia. Es bastante paradójico y es bastante, hablándolo coloquialmente, difícil en Yuca conseguir un producto que no tenga mucho acceso a otro tipo de ferreterías comunes, como por ejemplo nosotros estamos manejando un cemento que se llama Cemento Sol, que en el departamento de La Paz no cualquier ferretería lo está vendiendo.
y tiene un precio en contra de la competencia bastante aceptable. Solo para divagar precios, le estoy dando a entender que el César está costando $9.55 y el cemento Sol tiene un precio en contra de $7.85 y prácticamente tiene el mismo grado de presión que el cemento y también es para uso general, ¿verdad? Otro objetivo. Ajá. Disculpe, se fue la señal. No se preocupe, no me acaba de pasar. Sí, este otro creo que podría ser aumentar el tráfico de ¿cómo se llama? De capacitación para un vendedor, que es prácticamente el que tiene el contacto directo con el cliente, ¿verdad? Okay. Creo que es más específico, ¿verdad? El objetivo. Y se podría alcanzar una meta un poco más grande en este caso, ¿verdad? También quizás aumentar el perdón, disculpe, fomentar el quiero ver, aquí está, dice, sí, aumentar las ventas un 5% del producto, dice. Usualmente nosotros siempre ofrecemos precios bastante cómodos, ¿verdad? Como usted me comentaba, que las cotizaciones se andan rondando de ferretería en ferretería y gana el que más baje los precios. Nosotros tenemos, podríamos poner como objetivo SMART que antes de una cotización se le puede hacer un costeo, ¿verdad? De cómo están los precios en las demás ferreterías, se les compara el precio. Y obviamente se le trata de dar un precio bastante razonable, ¿verdad? Obviamente con envío incluido, ¿verdad? Ahí, y con un precio bastante bajo. Excelente, gracias Brian. Hicimos tres objetivos prácticamente en 8 minutos. Vamos bien, gracias Brian. Roxana Beatriz. Bueno, yo hice estos así, se los voy a leer, solo hice tres. Dice que un anuncio SMART, un objetivo SMART tiene que ser detallada, dice, correcta. Yo hice ese, cubrir las necesidades de los clientes de la zona del Gran San Salvador. Eso si fuera como una empresa mía. Dice que debe ser mesurable, medible. Posicionamiento del 90% de nuestra marca en la zona que mencionaba, ¿verdad? El tercero, como dice que debe ser como relevantes, le puse que nuestra marca sea reconocida a nivel regional. Eso es por un producto de lanzamiento reciente, ¿verdad? Porque si le pusiera a nivel centroamericano mundial, pues eso ya es algo que va a depender de todo lo del de las gestiones, pero solo eso he hecho. Excelente, gracias Roxana. José Balmore. Hola. Hola. Bueno, yo redacté el siguiente objetivo. Ejecutar la página e-commerce de McCormick en el periodo de enero a julio del 2023 para obtener mayor alcance comercial. Excelente, gracias. Y el último, para hacer un cierre de todo esto. Veamos qué nos sale afortunado. Francisco nos acaba de escribir. Había visto el futuro, Francisco.
Hilda. Hilda Marisol. Ok, y el último, ya había salido otra vez, José Balmore. Lo aprecia mucho la ruleta. Roxana Beatriz, otra vez. Está cargada esta ruleta, ya vi. Fueran premios, no creo que gane dos veces. Josué Eli, sí. Josué Eli. Bien, dejémoslo hasta ahí. Buenas, profe. Dígame, Josué. Sí, un objetivo, ¿verdad? Con respecto a relacionado esto a la Smart SWOT, considero yo de la parte fundamental, ¿verdad? De la innovación. Sí. O actualización, ¿verdad? Digamos, en este caso, pues de la tecnología o del producto que se va a ofrecer para brindar un mejor servicio y facilitar, pues, ¿verdad? Los clientes que van a adquirir producto. Excelente, gracias. José, bien, le comento. La redacción de objetivos es un proceso de aprendizaje constante. En este momento, si usted observa, no me detuve a evaluar, a decirle, no, pero ahí le falta esto, le falta lo otro. Por una razón. Los objetivos se van aprendiendo a redactar en la medida que lo vamos haciendo. En la medida que usted va haciendo objetivos, va a ser un ABC para usted. Después ya no va a estar pensando, que era SMART, que era SOET. Ya no, sino que simplemente va a agarrar lapicero, lápiz, computadora o cualquier medio que utilicemos y empezaremos a redactar el objetivo. Como recomendación, siempre sus objetivos pida que los evalúen dos o tres personas ajenas a usted y ajenas al departamento donde usted está, porque esto va a permitir que su evaluación del objetivo sea de mejor manera. Bien, hasta acá me quedo yo en este momento. Le doy paso a Nicole que nos apoye con todo el proceso de la encuesta. Hola, no sé si todos tienen acceso a la información que le llegó ahora por medio de sus WhatsApp. Sí, nos llegó un link. Ok, perfecto. Entonces, permítame, voy a ver si puedo compartir pantalla, permítame. No sé si todos logran ver la pantalla. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la encuesta de satisfacción. Lo primero sería la orden de compra, que en este caso sería esta que les llegó, que es
00001566 Leca 2022. Le vamos a copiar tal cual se les hizo llegar. Perdón, perdón, Nicole. Ese enlace lo estoy buscando, disculpe. Yo había visto el enlace, solamente la información, pero ¿y ese enlace dónde lo mandaron? Es este enlace que se les envió por medio de WhatsApp. Si gusta, pero, ahorita se lo comparto, Rosa. Por favor. Ya, permítame. Quiero ver. Sí, creo que... No me equivoco, es este. Ahorita. Ese que le acaba de llegar. Sí, gracias. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la encuesta de seducción. Como les decía, vamos a copiar lo que es la orden de inicio. La vamos a pegar de una sola vez, tal cual se les envió, con las plecas y todo. Bueno. De ahí vamos a colocar sus nombres completos. En este caso vamos a colocar el mío. Y ustedes lo van a ir llenando ahí, ¿verdad? De ahí proseguimos con lo que sería nuestro correo personal, con el cual ingresamos a la plataforma de aprendizaje. Si alguien igual necesita apoyo, me pueden ir indicando y con gusto. De ahí nuestro número personal, del cual les están llegando todas las notificaciones. Colocamos nuestro sexo, el departamento donde residimos, el municipio. Acuérdense que toda esa información es personal. Ahí va a variar, depende de donde residan las personas. La empresa para la cual laboran, tal cual se les hizo llegar por medio del mensajito. Y ahí vamos a colocar el nombre del curso, que sería Marketing Digital. Y esto ya queda a criterio de ustedes. Como consideraron el tiempo empleado para desarrollar el curso, ustedes pueden colocar excelente, bueno, aceptable, deficiente o insuficiente. También qué opinan del contenido y de la estructura del curso, ustedes lo pueden colocar. De ahí seguimos con qué opinan de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en curso. Eso se refiere, por ejemplo, a la plataforma de Zoom, a la plataforma de inglés corporativo donde ustedes van haciendo los ejercicios. De ahí la fecha de inicio también se les hizo llegar, que en este caso iniciamos el 25 de octubre. Entonces lo vamos a buscar aquí en el calendario, 25 de octubre. Y estamos finalizando el curso hoy, 18 de noviembre. De ahí vamos a colocar cuál fue su nivel de satisfacción después de completar el curso. En ese caso, satisfecho o insatisfecho, dependiendo de cómo usted se sintió. Recuerde que esto no es a nivel personal, sino que cómo se sintieron de satisfechos con inglés corporativo, ¿verdad? A la hora de darle lo que es el curso. Y aquí ustedes pueden colocar algún curso de su interés. Por ejemplo, si le interesan cursos de Excel, cursos quizás de Office y ese tipo de cursos. Ustedes pueden ahí dejarlos y colocar algún comentario. Digamos, si creen que nos hace falta algo o digamos alguna felicitación, ya depende de ustedes si lo completan o no. Luego de eso le vamos a dar enviar y vamos a tomar la captura y la vamos a enviar al grupo. En ese caso vamos a buscar el grupo. ¿Está correcto? Así tal cual lo están haciendo ahorita. Vamos a pegar la captura y el nombre completo.
y la enviamos al grupo. Y eso sería todo. Igual si alguien se quedó en algún paso, me pueden indicar y yo con gusto les puedo estar apoyando en ese momento. En primero, ¿cómo, qué números son los que puso? Disculpe. Ahorita, permítame. Colocamos la orden de inicio, que en este caso sería. Vamos a ver aquí. Ah, chequear el anagrama. Los números son 401566 Pleca 2022. Aquí igual se lo estoy compartiendo por cualquier detalle. Este montón de casco, mami. Ok, gracias. ¿No? ¿Alguien más necesita ayuda para poder apoyarle? No sé si hay alguien más que le hace falta completar la encuesta. Igual, aprovechando, me hacían la consulta ahorita verificando acerca del diploma. Los diplomas se los va a estar haciendo llegar INSAFOR directamente a sus empresas porque se los entrega en físico. Entonces, solo de tener ahorita un poquito de paciencia, ya que como es final de año, pues quizás va a costar de que INSAFOR se los haga llegar, pero en un par de semanas esperamos estén por ahí por sus oficinas y por sus empresas. Gracias, Nicole. Bueno, fue un gusto. Entonces, en ese caso, no sé, licenciado, si podemos seguir con la clase. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Ok. En este momento hemos llenado nuestra encuesta de satisfacción. Quítanme un minutito que abrimos algo por acá. Bien, hemos llenado nuestra encuesta de satisfacción y solamente a mí me resta dos elementos más que mencionar. El primero de ellos es con respecto a la campaña. Obviamente ustedes trabajan para una empresa. La mayoría de ustedes ya está bajo un departamento de o una estructura organizacional. Pero yo le recomendaría, para que podamos hacer mejor el trabajo de marketing digital, primero que cree una fanpage. Y le recomendaría de preferencia que usted haga una publicación. Como tarea final, no evaluada, sino de aprendizaje, yo recomiendo que usted haga una publicación pagada en una fanpage. Y que pague un dólar. ¿Y por qué le digo un dólar? La idea simplemente es criterio personal. Si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene una empresa adicional y usted dice, no, yo sí voy a darle auge acá, pues invierta más plata, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo recomiendo que usted haga una inversión de un dólar y que con ese dólar experimente de qué se trata y cómo se hace la publicación. En este caso en Facebook, posiblemente usted me diga, hay otras plataformas como las que ya vimos que son mejores que Facebook. Sí, pero como ejercicio práctico yo recomiendo que lo hagamos ahí. Número uno y número dos, de parte de su servidor, un placer haber estado con ustedes estos
16 días donde interrumpí el almuerzo de algunos, 16 días donde interrumpí el trabajo de todos, no digo de algunos, de todos, 16 días donde ustedes estuvieron dispuestos a conectarse. Gracias por ello. Gracias porque a pesar de que los que están en reunión, están por ahí en reunión con un oído acá y con el otro poniendo atención a la reunión del jefe, pero han estado ahí. Gracias por eso, gracias por ese esfuerzo. Sigue esforzándose más y como decíamos con Kimberly al inicio de esta sesión, mi recomendación es que usted no deje de aprender, que usted siga y yo, obviamente los dos, sigamos aprendiendo más cada día. Eso es lo malo de estos cursos, fíjese, que cuando son bien prolongados, se llevan emociones por ahí. Así es que hoy los dejo a ustedes, estos últimos 4 minutos, si alguno de ustedes quiere expresar algo, son de ustedes. Nadie quiere hablar, supongo. No, bueno, no sé, creo que por todos hablando, realmente apreciamos mucho que usted también dedique su tiempo para impartirnos un pedacito de su conocimiento. Realmente es bien satisfactorio, incluso es relajante su voz al compartir ese tipo de información. Ha sido bien interesante cada una de sus clases, así que le estamos muy agradecidos por su dedicación y todo a preparar esta hora de clase. Realmente hay veces uno se siente está mal porque uno no puede contestarle bien al momento, pero apreciamos mucho que esté ahí presente siempre. Gracias. Servirle. Muchas gracias, Miguel, por la entrega en impartir este curso muy profesional, muy completo, muy acertado en sus comentarios y en el aprendizaje que hemos tenido también. Me quedo con muchas tareas. De leer el libro que nos recomendó, de ver las películas que nos recomendó también. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de este curso y con el ánimo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Día a día y seguir formándonos como profesionales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a Claudia que nos escribió por ahí en privado. Gracias. Bien, nuevamente un placer. Ya vi que salió corriendo por ahí Francisco. ¿Nos comentará algo, Francisco? Sí, pues igualmente, ¿verdad? Darle las gracias por el curso. Muy interesante, la verdad, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. Hay cosas que tal vez no las conocíamos en sí y hay cosas que tal vez sí, ¿verdad? Igual forma, darle las gracias a usted por el tiempo que nos brindó para este curso. Bueno, servirle. Gracias, Francisco. Bien, gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Un placer haberles conocido. Gracias, Brian. Bueno, servirles. En el caso, obviamente, ustedes me vieron toda la formación. Yo a algunos les vi. Algunos tuve el privilegio de verle sin mascarilla, como hoy a Francisco. Tuvimos el privilegio de ver a Kimberly también en una ocasión sin mascarilla. A los otros por ahí los vimos. Entonces, un placer. Nos encontramos en cualquier lugar y ahí estamos para servirles siempre, ¿verdad? Ahí está el contacto. Estamos para apoyar y para aprender también de ustedes. Un placer compartir. Feliz tarde. Feliz provecho a aquellos que van a almorzar y éxito en todo lo que realicen. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, feliz tarde, Miguel. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.